Para hacer conciencia sobre el cáncer de mama, el actor Ernesto Laguardia presentó en el Museo Interactivo de Xalapa ante cientos de mujeres el monólogo El tiempo vuela, donde Paul cuenta la historia de cómo fue perdiendo poco a poco a su esposa debido a esta terrible enfermedad. Miraba por última vez en estos increíbles ojitos azules. Podría tal vez lograr ver un poco del más allá. Amor. 11 de febrero de 1980. Era su mamá, llamándole desde Manhattan para decirle que le acababan de diagnosticar cáncer de mama. Y la cosa es esta, mientras Francesca está ahí escuchando a su madre, ella misma tiene una bolita en su seno izquierdo y la ha tenido ahí durante mucho tiempo. Ay, por favor, no me vayan a salir ahora con eso de que cómo no ha habido a revisarse. Si la tenía ahí desde hace tanto tiempo, quiero aclararles. Francesca aún amamantaba. Y hay mucho más que saber sobre la lactancia que lo que a simple vista conocemos. Eso lo aprendí cuando leí El arte de la lactancia. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que si no ponen la boca del bebé completa sobre el pecho, de tal manera que todos los conductos que llegan al pezón sean chupados al parejo, la leche puede quedar en uno de esos canales y si está ahí el tiempo suficiente, se pone durita, se calcifica y puede causar una infección? Bueno, pues eso le sucedió a ella cuando estaba amamantando a nuestro primer hijo, a Jasper. Tuvo una horrible infección, una bola muy grande, muy dolorosa. Ahora, Francesca no era del tipo que cuando le dolía algo corría al médico. No. Su primer impulso siempre era recurrir al mismo libro. De regreso al Edén, la guía práctica de la medicina herbolaria moderna, que prescribió hojas de prunella vulgaris, una planta milagrosa llamada Consuela. El tratamiento era este. Y Chex tenía su planta de Consuela allá afuera. Perdón, yo siempre le dije Chex de cariño desde novios. Bueno, en fin, ella tenía su planta y el tratamiento consistía en tener el pecho desnudo, poner una hoja de Consuela, una toalla, fomento sirviendo y otra toalla cubriendo todo el área. Bueno, sin utilizar ningún antibiótico, ningún otro tipo de intervención, Chex logró vencer así ese quiste de leche y pudo amamantar a nuestro Jasper por 10 meses más. 10 meses más sin ningún problema. La cosa fue que ese quiste le volvió a salir cuando amamantó a nuestro segundo hijo, a Ryan. Y en esta ocasión, por más fomentos de hojas de Consuela, por más oraciones que Chex rezara, ese quiste se quedó y creció y se volvió más preocupante para ella. Ah, y para mí. Con aplausos y entre risas, las mujeres y hombres presentes disfrutaron y también reflexionaron con esta historia de lo que puede pasar cuando el cáncer de mama no se atiende a tiempo. Con esta obra se pretende concientizar a las mujeres, pero sobre todo salvarles la vida. Para El Calor Político TV, María Viveros.